Cenizo y todo, y ayuda a Andrés a subir. Si carácter negro, pues no me voy a meter yo largo, ¿eh? Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nos ponemos en presencia de Dios para celebrar esta misa al comienzo de nuestra cuaresma, donde la ceniza es el acto penitencial. Por tanto, en presencia de Dios, oremos. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión. Que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar, lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros, para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista está delante. Queridos hermanos, escuchábamos unas palabras fortísimas del profeta abriendo nuestra misa, nuestra celebración. Convertíos de todo corazón. Desgarrad no las vestiduras, como acostumbraban a hacer los judíos en aquel momento en el que algo les resultaba escandaloso y pensaban que todo debía extremarse, romperse y clamar al cielo. Desgarrad vuestros corazones. La Iglesia Santa, con su pedagogía, con la que nos lleva habitualmente a Dios, quiere que resuenen en nuestros oídos estas palabras del Señor para comenzar un tiempo que es un tiempo bautismal, que es un tiempo, decimos, de conversión, sí, pero porque debemos recuperar la gracia que Dios nos ha dado en el bautismo. La manera de comenzar la Cuaresma es mirando a la Pascua. Es ver a Cristo que ha resucitado, pero que ha dado la vida por nosotros. San Pablo mismo, en las palabras que acabamos de escuchar, se lo dice a los corintios. Les quiere poner ante sus ojos una llamada fortísima a la conversión y les dice: aprovecho para hablaros con toda la fuerza, con todo el rigor, y os lo digo y os lo repito, hacedme caso, convertíos. Es tiempo de salvación. No dejéis que pase la gracia de Dios, pero les recuerda que es Cristo el que nos ha salvado de nuestros pecados. Es Cristo el que nos ha librado de la muerte eterna. Es Cristo el que nos ha hecho renacer a una vida nueva. Los cristianos, como sabéis, los que querían ser cristianos, los adultos que querían bautizarse, se acercaban precisamente en este tiempo cuaresmal para hacer su sprint final, para renunciar de todas las formas al pecado que se habían encontrado en su vida anterior, para abrazarse a Cristo, y esperaban que llegase la Pascua. Y nosotros, todos los cristianos, unos bautizados más tarde, otros posiblemente muy temprano, en la infancia, incluso inconscientes, debemos, cada vez que llega la Cuaresma, mirar a Cristo resucitado y escuchar estas palabras, que son palabras fuertes de llamada a la conversión, pero que confían en un Dios misericordioso. El Dios de la misericordia es el Dios que nunca se cansa de volver a empezar, que nunca se cansa de volver a llamarnos, que incluso cuando Él ve nuestra perdición, nuestro pecado reiterativo, nuestras desafecciones, nuestras culpas, nuestros abandonos, una y otra vez vuelve mostrándonos el camino y tendiéndonos la mano. El tiempo de esta Cuaresma Santa comienza por eso, en esta llamada a la conversión, recordándonos: conviértete y cree en el Evangelio. Abre tu corazón al Evangelio,
a Cristo, que es el Evangelio de Dios vivo. Acéptale. De esa forma nosotros entramos abriendo el corazón, dejamos que la gracia de Dios venga a nosotros y que sea capaz esa transformación que nosotros por nosotros mismos nos cuesta, que nos desalienta porque pensamos que somos incapaces de ser santos cuando vemos nuestras caídas una y otra vez. Aquí la llamada a la conversión en Fátima resuena con un eco y con una fuerza especial. Como han dicho muy bien, sintetizando todos estos mensajes, los papas, desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, aquí está el resumen del Evangelio y aquí encontramos, de una forma moderna para nuestro mundo de hoy, un reclamo que Dios vuelve a hacer a través de estos niños, como todos los niños sencillos, ellos extremadamente pobres en una sencillez mayor, pero abiertos a recibir un mensaje que debe ser para el mundo entero, que quiere encontrar la paz, que quiere encontrar la liberación de los males, que en la época, hace 100 años exactamente ahora, de estos pastorcitos a los que se aparece la Virgen, era pues aquella situación de Europa que conocíamos, pero que al día de hoy, después de 2 guerras mundiales y después de haber avanzado en tantas cosas de la ciencia y de la técnica, sigue siendo un mundo amenazado, un mundo abrumado por el pecado, un mundo necesitado de redención y un mundo en el que una no pequeña parte de la sociedad se opone abiertamente a Dios y difunde un mensaje contrario a Dios, contrario a la fe, intentando desvincularse de todo aquello que pueda parecer a ellos, les parece así, una injerencia en la vida de los hombres. La llamada a la conversión que Dios nos hace es a nuestra conversión personal, pero es en una responsabilidad con el mundo, es aceptar que solamente Dios rige los destinos de los hombres y que solamente la reparación del pecado, la oración y la penitencia son capaces de reconducir las vidas de los hombres. Tanta es la fuerza que tiene la oración y tanta es la fuerza, la confianza y el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos 40 días por delante. Hagamos en este momento un comienzo que sea significativo. Respondamos al Señor y recibiendo sobre nuestras cabezas esa ceniza que habla del polvo, de la finitud, de la pobreza humana, de la radical indigencia que padecemos todos los hombres, que nos constituye como hombres, abrámonos a la acción de Dios, a la vida eterna, a la acción de la gracia y a la transformación del mundo. Y el Señor, que ve en lo secreto, como nos dice Jesús, en lo secreto quiere decir en esa oración que no busca el espectáculo ni la notoriedad, sino que simplemente quiere responder a Dios desde lo íntimo del corazón. Hagamos el desprendimiento del ayuno, el compartir con la limosna, abriéndonos a esa doble acción del Señor. El Papa Francisco nos recuerda en su mensaje para la Cuaresma de este año que Dios, su palabra que nos habla, es para nosotros un regalo, un don, pero que los otros que están a nuestra puerta, que están cerca, a veces, sin embargo, muy escondidos porque no los vemos, porque no nos fijamos en nuestro narcisismo, porque prescindimos de los demás, son también un regalo y que quizá mirándoles a ellos, ejercitando la caridad, compartiendo la limosna, ayunando nosotros mismos de nuestros gustos y privándonos de nuestras complacencias, nuestro corazón se ablanda para escuchar al Señor y para recibir su gracia. De esta forma, sin duda, llegaremos
a la vida resucitada. Renovaremos aquí nuestra vida bautismal y nuestra fidelidad en el seguimiento de Cristo, pero seremos también con nuestra vida una palanca fuerte que, unidos a la redención de Cristo, proporcione para los demás la gracia de la salvación. Y así seremos fieles y daremos cumplimiento a ese mensaje que la Virgen quiso transmitir al mundo aquí, a unos niños, a unos pastorcitos humildes en Fátima. Es un mensaje para hoy, para cada uno de nosotros, y este es el momento de vivirlo. Amén. Con actitud humilde, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de penitencia. Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentra sagrado en quien expía sus pecados, escucha benignamente nuestras súplicas, derrama tu gracia y tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas de Cuaresma, puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Atende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Atende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. A te resume omnium Redentor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Atende, Domine, et miserere, sanguinaris via salutis janua celestis ablue nostri maculas delicti. Atende, Domine, et miserere quia
habimus tibi. Attende, Domine, et miserete, quia peccabimus tibi. Oremos, queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras peticiones por nuestras intenciones y las del mundo entero. Para que el rito de la ceniza, que inaugura el camino cuaresmal, nos recuerde a todos que formamos parte de la Iglesia, santa pero siempre necesitada de penitencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los hombres adviertan la exigencia de renovarse en la mentalidad y en las obras, y sepan reaccionar con firmeza contra la falta de compromiso moral y social. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra comunidad una a la oración y a la penitencia el dinamismo de la caridad fraterna, y todo aquello que se quite al egoísmo se transforme en ayuda concreta a los pobres y marginados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y los que sufren se sientan más que nunca en el centro de la comunidad que ora y lucha contra el mal, y se encamina en la esperanza hacia la victoria pascual. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los discípulos del Señor, iluminados por la Sagrada Escritura, purificados por el sacramento del perdón y fortalecidos con el pan de la vida, testimonien que el reino de Dios es alegría y paz en el Espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios misericordioso, escucha la oración que te presentamos con confianza de hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, siempre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien para nuestro y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte este sacrificio que inaugura la cuaresma, te pedimos, Señor, que nuestras obras de caridad y nuestras penitencias nos ayuden al dominio de nosotros mismos, para que limpios de pecado merezcamos celebrar piadosamente los misterios de la pasión de tu Hijo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a las alabanzas divinas y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, con el obispo Rafael, que nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre misericordioso con las mismas palabras de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz con tu espíritu. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pueblo, Señor, perdona.
clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por las 3 horas de tu agonía. Por madre diste a María, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Oremos. Señor, estos sacramentos que hemos recibido hagan nuestros ayunos agradables a tus ojos y obren como remedio saludable de todos nuestros males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen.